Buenas, buenas, bienvenidos a Dentro del Pise. Hoy os traigo el modelo HG806, la Nomad Asiática, una mega red portátil que salió hace ya bastantes años. Hoy en día ya es muy difícil de conseguir. Y bueno, vamos a analizar esta maquinita, vamos a ver qué tal. La caja es una caja bastante dura, no está mal en calidad. Bueno, y te viene aquí las cosas que te... los componentes, y bueno, y que se puede usar el cartucho original, ¿vale? Es la gracia realmente de esta consola. El manual que viene en inglés y en chino. La consolita, que luego lo vamos a ver, te viene ya puesto la cuerda esta para colgarlo, no se te caiga, pero que te venía suelto, por supuesto. Adaptador de corriente, que no te viene el adaptador para ponerlo en enchufe de aquí, de España, así que necesitáis un transformador. Cable AV para conectarlo al televisor. Y la consola. No hay más. Esto es todo lo que tiene la caja. Vamos a ir mirándolo y voy a ir explicando qué es lo que tiene en cada lado. Bueno, aquí tenemos para subir y bajar volumen. Como veis, ya tiene unos arañazos que se ha usado ya la consola. Conector de auriculares o casco. Conector o entrada para el AV, para conectarlo al televisor con el cable ese que te viene. La entrada de corriente de adaptador que está ahí, que te viene también. La luz de encendido. Esto vale para cambiar la región de la consola, para ponerlo en japonés o en inglés, pero no es para cambiar los hercios. Esto también hay que decirlo. Apagado y encendido. Esta consola va a 50 hercios, los juegos van más lento, van como iban aquí, pero en cambio está puesto en japonés, una cosa muy rara. Esto hace que muchos juegos no vayan a funcionar, ¿vale? Bueno, voy a ir probando algunos juegos, voy a ir quitando todo esto. Pondré aquí los juegos que vamos a probar y vamos a ver qué tal va. Y también voy a ponerlo un poquito más menos brillante para que se pueda ver, porque así no lo vaya a ver. Venga, vamos a ello. Bueno, la consola, como habéis visto en la caja, te viene 19 juegos. Con tan solo encenderlo podremos ver los juegos que te vienen. Todos son versiones cutre de juegos de Mega Drive, que están como recortadas, que tú le das y ya te lleva directamente al menú. Vamos a probar uno de ellos. En este caso el Tiny Toons, que habéis, empieza ya directamente, no pide nada de tiempo. Bueno, este juego la verdad no se escucha mal, ni se ve mal, se ve bastante bien, teniendo en cuenta lo pequeña que es la pantalla. Y bueno, los controles no van mal, ¿vale? Por supuesto, el mando de la Mega Drive va bastante mejor que esto. Pero bueno, es una portátil de China, ¿vale? Y no, con unos materiales que tampoco son gran cosa. Bueno, vamos a ir probando algunos juegos. Vamos a probar el Sony 1. Los juegos, la verdad, que se meten bien y salen bien. No están ahí moviéndose solo, sino que se encaja y encendido rápido. Bueno, este juego se escucha bastante mal, ¿vale? Se escucha con unos sonidos muy fuertes, ¿veis? Bueno, aquí tenemos el primer problema que tiene esta consola, que es el audio, que es horroroso. Se ve bien, no se ve mal, pero el audio es malísimo, malísimo. También podemos probar juegos japoneses. Aquí tenemos el Splatterhouse 3, que es un juegazo, por cierto. Este juego no se escucha tan mal y la verdad que es bastante jugable. Aquí la portátil. Estoy usando aquí la técnica del Paprium.
Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Y puedes jugar más o menos bien al jueguecito este. Bueno, este es otro cartucho. Este cuesta un poco de meterlo porque es un poco corto, ¿veis? Es más pequeño. Vamos a darle aquí rápido. Bueno, como veis, este no está mal, no se escucha tampoco tan mal. Y se ve bastante bien la pantallita, ¿eh? Venga, vamos a ir probando otra cosa. Bueno, el Zero Age 3 funciona, ¿vale? En este caso el Baren Aker 3. Pero el Zero Age 3 europeo no funciona. No arranca. Este problema que tiene es que el audio es bastante malo. ¿Lo estáis escuchando? Se escucha muy mal. Y la música tampoco va muy bien. La música de la misma zona. Aquí con las vidas, ¿eh? No sé si sabéis que hay vidas ahí. Bueno, pero no está mal, ¿eh? Tampoco. De ver los golpes se escucha un poco. Bueno, la verdad que igualmente mola, ¿eh? Mola un huevo, ¿eh? No me digas que no. Venga, vamos. Vamos a ir probando otra cosa. El Sonic 3 no funciona en la consola. No funciona. Pero si lo probamos con el Sonic Knuckles. A ver si se ve bien. Entonces sí va. Se escucha horrible. Pero horrible, horrible. Pero ya estáis viendo que la música. Se escucha bastante mal, pero es que además va, pues eso, a la velocidad de. A la velocidad de aquí, de Europa. Uf, escucha muy mal, ¿eh? Bueno, este es un juego que tiene un chip especial. Ya muy famoso, es Virtua Racing. ¿Funcionará en esta consola? Pues no, este juego no va. ¿Vale? Una pena. Los juegos japoneses que sean antiguos, como este, como el Musha, pues este sí, sí va. ¿Vale? Y la música, la verdad, es que no se escucha tan mal. Porque los juegos que son más antiguos usan un audio, unos sonidos más sencillos, ¿no? No tan complejos como el Zero Age 3 o los Sony, que se escucha bastante mal. Bueno, ya después de todo esto, vamos a probar un último juego. El juego que hace que no funcione en muchas consolas de Mega Drive. Y que es un juegazo, por cierto. Vamos a probarlo. Ese juego que digo es el Paprium. ¿Vale? Este juego funciona en todas las Mega Drive 2, Mega Drive 3 y en muchas consolas, pero la Mega Drive 1 da problemas. Y básicamente y todo eso es el juego más bestia que tiene esta consola. Así que vamos a ver si funciona. Pues sí, señores, el Paprium funciona en esta mierdecilla de portátil, ¿vale? Funciona. Eso sí, el audio es bastante malo. Pues bueno, como podéis ver, funcionan bastante juegos. Juegos que son antiguos funcionan todos. Juegos que son modernos funcionan algunos, el Rista y cosas así, juegos de ese tipo, por ejemplo el Soleil, el Sea of Thorns y Alien Shot y algunos más así de ese tipo no van. La música, como veis, se escucha muy mal, muy fuerte, muy chillona, pero los juegos esos más antiguos van todos. El problema es el audio,
El sonido es bastante malo. Aquí va como un poco lento, pero luego va bien, va más rápido. La música no cambia, ¿sabes? Siempre igual. Bueno, pues después de analizarlo, yo pienso que la consola está bien, ¿vale? Esta consola se vendía por $20. 20 míseros dólares. Hace ya bastantes años, ¿eh? Ya, por supuesto, las pantallas son mejores hoy en día y los materiales también son mejores. Bueno, los materiales tampoco. Pero la gracia de esta consola es que podemos poner nuestros juegos originales. Ahí está la gracia. Y, por ejemplo, tú eres a lo mejor coleccionista o estás comprando juegos de Mega Drive y tienes la consola ahora mismo guardada porque tienes puesto una Neo Geo, una Super Nintendo, no tienes espacio y momentáneamente has cambiado la consola. Pues compra un juego de Mega Drive y lo pruebas en un momento. Si no tienes una Nomad, una Sega Nomad, que es una portátil de Mega Drive bastante difícil de conseguir, pues esta consola está bastante bien. Yo la verdad que no recomiendo jugar aquí a un juego de Mega Drive, porque se escucha muy mal, la pantalla es pequeña. Y bueno, yo la Nomad tampoco lo juego apenas, porque sigo pensando lo mismo. Los juegos que están hechos para jugarlo en el televisor, pues se hace muy pesado jugando los portátiles. Pero bueno, cada uno pues juega como quiera, es mi opinión. Pero sobre esta consola, yo pienso que está bien. Está bien. Para probar tu juego, para hacer un poco el moñas con los metiendo y sacando cartuchos, riéndote un poco con los audios esos horrendos. Entienda, yo no la veo. Antiguamente se vendía en AliExpress, pero ya no lo vende. Mi recomendación es comprárselo a alguien que lo venda, en un particular. Pues nada, lo dejo aquí. Recordad, suscribiros, darle al like para más vídeos como este, como otro gameplay que hago y vídeos sobre juegos retro y modernos. Y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.